Cuando yo tenía 25 años, transcurría el año de 1969. Recién terminado el conflicto del 68, recién concluidas las Olimpiadas, que fueron muy exitosas. Vivía plácidamente en la colonia Anzures. Tenía una hija y estábamos esperando la segunda hija. Trabajaba en una empresa transnacional muy grande. Hasta esos años, vivir en la Ciudad de México era plácido, tranquilo, a gusto, placentero. Podíamos transitar cualquier parte de la ciudad sin que ese fuera una preocupación. El tráfico no era un problema. En la Lagunilla encontré un día 3 o 4 objetos, todos de la misma marca, hechos en 1906, de marca Pompey, un perfumero, un polvo, una loción y algo más. Bellísimos. Los llegué y los puse en la mesa del centro de la casa. Y entonces, cuando vi que llamaba la atención a otras personas, además, empecé a comprar más. Y luego puse unas tablas, unas repisas en mi casa y puse ahí mis objetos. Y luego nos cambiamos de casa y dejé un cuartito y pusimos unas vigas y ahí puse mis objetos. Y luego ya no cabían los objetos y entonces venía yo a la oficina y ponía unas vitrinas. Y así fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. En cosas que tenían que ver conmigo, yo hubiera querido ser diseñador, hubiera querido ser arquitecto y sabía que no tenía los talentos. Pero, pues, ¿por qué no tener cosas bonitas diseñadas por otros? En todos los viajes, en todos los lugares donde voy, siempre busco ir a la Casa de Antigüedades, ir a los mercados de pulgas, ir a los bazares, etc. Y empiezo a llenarme de más y más cosas. Estos ya no caben en cajas, ya no caben en la casa. Entonces rento un pequeño departamentito para usarlo de bodega. Y fue hace 8 o 9 años que una amiga, María Loz, que había trabajado en la biblioteca de Nueva York, me dice: ¿por qué no empezamos a clasificarlos, Bruno? Para que otras gentes los disfruten. Y me parece que tiene mucho sentido aquello. Y desde entonces hasta el día de hoy hay un grupo de gentes todos los días clasificando, fotografiando, sacando una ficha de cada objeto. Y andamos cerca de los 100,000 por ahora. Yo estudié una carrera nueva. Yo estudié comunicación. Y era la única carrera que había en México de comunicación, en la Ibero. Y yo fui de la tercera generación. Entonces, cuando yo salí de la universidad, pues habíamos 50 comunicadores en México con título profesional. Esas líneas siguen siendo hoy mis líneas personales de vida. Ha sido lo mismo, pero cada vez hecho en distintas formas, de distintas maneras. Y aquellas colecciones ahora son el Museo Modo. Y aquel gusto por la comunicación, pues hoy es CIMAT, que es esta empresa, que somos una empresa líder en el campo de comunicación en México. Soy presidente de IBI México, una asociación que promueve la lectura entre niños y jóvenes en este país. Entre más se complica, entre más cosas tenga que hacer, más me gusta la vida. ¿En qué parece que estábamos mejor? Estábamos mejor formados académicamente. Si me voy 44 años atrás, estábamos muchos orientados al deber ser y a comportarnos como dictaban las normas sociales, políticamente correctas. Había mucho menos libertad, mucho menos espontaneidad, y eso me parece que es un avance enorme. Ya no voy porque ya no me gusta, pero era religión para mí. Olvídate que ir a misa, no. Muchos años después se puso violenta y dejó de ser lo que fue. Yo no soy muy paranoico, entonces de repente me salgo a caminar y a pasear y me encanta. Y me cuelgo la cámara y me gusta mucho. Ahorita ando a la casa de fotografiar números 70, porque va a ser mi aniversario el año que entra. Entonces tengo que buscar 70 fotos bonitas de 70. No me meto a cualquier lado en la ciudad, pero sí paseo. Me pongo de pants, me dejo el reloj en la casa y me voy a ver qué encuentro. Con esta actitud de los franceses del flaneur, que es el paseante. No sé dónde voy, simplemente voy a salir a pasear.